Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que es referente a una tarea que tuvimos que realizar en la universidad. Yo estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy como estudiante de la carrera de nutrición aplicada, bueno, aspirante a la carrera de nutrición aplicada por parte de la UNAM. Y el tema que voy a desarrollar es referente al cáncer y su relación directa con el consumo de las proteínas de origen animal. Básicamente esto es nuestra investigación documental y de campo. Y bueno, voy a mostrarles básicamente qué fue lo que hicimos. Quiero comentarles que fui al centro oncológico de nuestra ciudad, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y realicé una serie de entrevistas y encuestas con personal de el centro oncológico. Espero que el video sea de su agrado y que todo lo que veamos aquí en el video, pues bueno, sepan que de antemano está sustentado en base a estudios científicos, estudios de correlación y estudios ahora sí que de cuantitativos, ¿no? Todo esto está bien documentado y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos directamente al tema que nos atañe, que es la investigación. Hola amigos, buenas tardes. Estamos el día de hoy aquí en las afueras del Centro Oncológico de nuestra ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El día de hoy venimos a hacer una entrevista a lo que es a personal del Centro Oncológico de nuestra ciudad. Esto en referencia a mi trabajo de investigación que estoy realizando para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México en el tema que estamos desarrollando sobre lo que es el cáncer y lo que es la alimentación, algo que es muy importante a considerar. Vamos a pasar a una entrevista. Les voy a enseñar brevemente las instalaciones del Centro Oncológico y vamos a ver la conclusión de este trabajo de investigación. Acompáñenme. Bueno, estamos aquí con la licenciada Elvia Hagen, que es la nutrióloga de aquí de nuestro centro oncológico de nuestra ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El motivo de la entrevista es para que ella nos platique a grandes rasgos, básicamente, qué tipo de pacientes se atienden aquí en el centro oncológico y que nos brinde un poquito más de información acerca de los pacientes y las enfermedades que se atienden aquí. Tenemos el permiso de la contadora Yolanda Salazar, que es la persona encargada de dirigir lo que es el Centro Oncológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, todo lo que va englobado con este tipo de tratamientos aquí en la ciudad. Licenciada, ¿podría decirnos básicamente a grandes rasgos qué es el Centro Oncológico de Nuevo Laredo o a qué se dedica lo que es el Centro Oncológico? Ok, sí, bueno, nosotros somos un centro, tratamos pacientes con cáncer, estamos dando servicio por parte del Seguro Popular, okay. Se atienden pacientes que no tienen ningún otro servicio médico y que son derechohabientes del Seguro Popular. Ahorita únicamente estamos atendiendo o que cubre todo lo que es el tratamiento para cáncer de mama y cervicouterino. Los demás tipos de cáncer no entran al 100, pero buscamos siempre dar la atención a todos. Ok. Más o menos, a grandes rasgos, no tiene que ser así muy exacto el dato, pero ¿cuántos pacientes están atendiendo aquí en el centro? Bueno, ahorita en total
Vamos en 400 aproximadamente, 400. O sea, desde que se inauguró el centro a la fecha, 400 pacientes, de los cuales algunos están en vigilancia, algunos están en tratamiento y desafortunadamente algunos ya fallecieron. Ok. Nos comentaba que aquí principalmente se atiende lo que es cáncer de mama y cáncer cervicouterino, principalmente. Uh-huh. También nos comentaba que igual si había otro tipo de pacientes, ¿verdad?, que presentaran este diagnóstico de cáncer, también se atienden. Sí, aquí damos atención a todos, no se les cierra la puerta a nadie. Ok. En dado caso de que no entre por medio del Seguro Popular, tenemos una trabajadora social que busca apoyos, ¿verdad?, por otros medios, ya sea por parte del municipio, ya que nosotros pertenecemos al estado, bueno, se busca por parte del municipio a ver si se puede dar apoyos o en cuestiones también a veces de grupos o asociaciones no lucrativas, también a veces dan apoyos. Estadísticamente, ¿cuál de los diferentes tipos de cáncer que se atienden en este centro es el que tiene más incidencia? O sea, que digan ustedes, bueno, no sé, por ejemplo, el 100% de los casos que tenemos, yo pudiera decir que un 30% es de este cáncer, otro tanto por ciento. O sea, ¿cuál es el que mayor o cuál es el que mayor incidencia tiene? Por cuestión de que atendemos o está más enfocado el centro a mama y cervix, predomina mama, pero nos comentaba el director doctor Héctor Sierra de aquí del centro, que están aumentando los casos de cáncer cervicouterino. De hecho, a nivel local, vaya, hay más casos de cervicouterino. Ajá. Okay. Pero ahorita, atendiendo aquí en el centro, podría decir que hay más casos de mama. Pasando esas dos, ¿verdad?, que es su especialidad en lo que se están ustedes ahorita orientando más, otro caso bueno, puede tener. Tenemos de colon también, no son muchos, pero ha ido en aumento el cáncer de colon. Hemos visto casos prácticamente de todos, hemos visto melanomas, o sea, cáncer de piel, casos muy avanzados que no se atendieron a su debido tiempo. Cáncer de pulmón, de próstata, hemos también tenido en pacientes jóvenes, masculinos, cáncer de testículo, a corta edad, y pues prácticamente son los más... Sí, los que más... Más se han presentado. Ok. ¿Qué tipo de tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes son los que se llevan a cabo aquí en el centro? O sea, ¿cómo se les trata? Ok, aquí se les da un tratamiento integral, multidisciplinario, o sea, tenemos psicología, trabajo social, tenemos medicina general, tenemos cirugía, tenemos medicina oncológica, cuidados paliativos, prácticamente damos un tratamiento muy completo. Y bueno, la cuestión de la alimentación, ¿verdad? La nutrición. Se procura que todos los pacientes, de hecho, bueno, es obligatorio que pase por todos los servicios para dar la mejor atención. ¿Realizan ustedes, por ejemplo, algún tipo de campaña preventiva contra el cáncer? Exhortando a la población en general, ¿verdad? A nivel aquí local, en Nuevo Laredo, ¿sabes qué? No sé, estos son los... Estas medidas preventivas, ¿verdad? Les damos nosotros revisiones periódicas, cuestiones de ese tipo. Sí, bueno, de hecho, por lo regular, en lo que es en el mes de octubre, que es cuando se conmemora el cáncer de mama, se hacen actividades precisamente de prevención. Okay. Por lo regular, procuramos tener aquí el... No, o no solamente en esa fecha, en otras fechas también tener lo que es el camión de las mastografías. Okay. Se han buscado otorgar lo que es antígeno prostático, y pues sí, prácticamente promover precisamente eso, la prevención, o más bien la detección oportuna. Bueno, nos comentaba en este caso usted referente a que también, de que llevan, por ejemplo, todo lo que es algo integral
para mejorar lo que es la calidad de vida de los pacientes que tienen cáncer. En este caso, bueno, yo estoy muy enfocada en lo que es la nutrición y precisamente por eso acudo a usted, porque usted es nutrióloga. ¿Qué tipo de recomendaciones dietéticas se le hace a los pacientes de este centro? O sea, les dan recomendaciones generales y ya dependiendo del caso, pues ya más en específico. Okay. En cuanto a las recomendaciones generales, mencionamos mucho lo que es evitar carnes procesadas, okay, todo lo que son embutidos, jamón, salchicha, etc. Okay. Por la cuestión de los conservadores, esto ya lo sacó la OMS hace como 2 años, que son cancerígenos, en su consumo habitual, ¿verdad? Un consumo excesivo. Uh-huh. También se les sugiere disminuir el consumo de carnes rojas, ya que estamos en una zona donde la carne roja se consume mucho. Bastante. Uh-huh. Y evitar precisamente consumirla quemada o asada. Ajá, porque al momento de formarse la costrita o lo doradito de la carne, es donde se convierte en nocivo. Okay. Y no, tratamos de basarnos en cosas comprobadas o donde hay estudios científicos que avalan, porque hay un sinfín de mitos alrededor de la alimentación en relación con el cáncer. Y también evitar que consuman ciertos suplementos o hierbas, que porque el vecino, que porque me comentaron que servía o le funcionó, y por creer que es algo natural, lo consideran no dañino o no nocivo, y realmente pueden ocasionar un daño, ¿verdad? Sí. O ser contraproducente. Entonces, más que nada, orientarlos por todos esos puntos. Bueno, usted ya básicamente nos contestó a la siguiente pregunta. La pregunta era en qué se basan las recomendaciones dietéticas que se le hacen a los pacientes. Nos mencionaba por ahí la Organización Mundial de la Salud. Okay. ¿Algún otro lineamiento, por ejemplo? Bueno, hay muchos de cáncer. Está la Asociación Americana del Cáncer. Uh-huh. Ellos manejan bastante información en cuanto a la nutrición. Información muy, muy buena. Y bueno, pues también en cuanto a literatura, artículos científicos. Y bueno, ahorita estoy en un diplomado precisamente enfocado en la nutrición oncológica, en pacientes oncológicos. Y ahí hay muchísima información muy buena. Y toda la información es precisamente de, más que nada, artículos científicos e investigaciones científicas. Okay. Por regular basarnos en ese tipo de evidencia, ¿verdad? En cuestiones en las que hay alguna evidencia confiable para no malinformar a los pacientes. Bueno, ¿qué importancia le dan ustedes a la dieta del paciente durante el tratamiento aquí en el centro oncológico? O sea, ¿qué tan importante es la alimentación de los pacientes que están aquí atendiéndose? La alimentación es prácticamente parte de su tratamiento. Yo les comento a los pacientes que vean la alimentación como un complemento a su tratamiento, okay, ya que va muy de la mano. Si bien sabemos, los tratamientos de quimioterapia, que son los que aplicamos aquí, estos tratamientos son citotóxicos, afectan las células del cuerpo, y dependiendo del medicamento que se utilice, puede llegar a bajar defensas, puede bajar hemoglobina, bueno, pues muy sabido que puede caerse el cabello, sequedad de piel. Hay muchos efectos adversos de estos medicamentos, que si no hay una buena nutrición es más notable estos efectos, ¿verdad? Okay. Entonces sí, se les hace mucho hincapié en que si logran una alimentación saludable y balanceada, suficiente y pues enfocada, ¿verdad?, al paciente oncológico, van a lograr una mejor respuesta al tratamiento. Oh, bueno, está muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Básicamente esas son todas las preguntas que tenemos. Le agradezco muchísimo la entrevista, le agradezco muchísimo la atención a su servidora, ¿verdad? Es que estamos aquí en ahora sí que estudiando algo similar, ¿verdad?, lo que es la carrera de nutrición aplicada. Muchísimas gracias y seguimos aquí en comunicación. Cosa que yo pueda
El doctor T. Colin Campbell, profesor emérito de bioquímica nutritiva de la Universidad Cornell, escribió un libro mundialmente conocido como El Estudio de China, en donde examina la relación entre el consumo de productos de origen animal, incluyendo los lácteos, y una serie de enfermedades crónicas como cardiopatías isquemáticas, diabetes, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorrectal. En el libro, el autor concluye que las personas con una dieta a base de alimentos integrales vegetales que prescindan de los productos de origen animal, es decir, todo tipo de carne, pescado, huevo, leche y derivados lácteos, y que limiten la ingesta de alimentos procesados y carbohidratos refinados, evitarán, reducirán o inclusive revertirán el desarrollo de numerosas enfermedades. Parte de mi investigación se basa en los hallazgos encontrados en el libro El Estudio de China, mismo que se basa en líneas generales en los hallazgos del proyecto China Cornell Oxford, un estudio efectuado durante 20 años y realizado conjuntamente por la Academia China de Medicina Preventiva, la Universidad Cornell y la Universidad de Oxford. Y Connie Campbell fue uno de los directores del estudio. Se analizaron los índices de mortalidad derivados del cáncer y de otras enfermedades crónicas desde 1973 hasta 1975 en 65 condados rurales de China. Posteriormente se trazó la correlación de estos datos con los obtenidos en una serie de encuestas sobre dietas y con los análisis de sangre efectuados a 100 personas en cada condado. Las investigaciones se desarrollaron en condados con una población genéticamente muy similar y en donde los individuos habían vivido y se habían alimentado del mismo modo desde hace generaciones. El estudio concluyó que en los condados con un elevado consumo de alimentos de origen animal, en 1983-1984, existían mayores probabilidades de fallecer por enfermedades occidentales que en los años 1973-1975. Lo contrario sucedía en los condados en donde la ingesta de productos de origen vegetal era mayor. 4 décadas de investigación biomédica, incluidos los hallazgos de un programa de laboratorio de larga duración, demuestran a través de impactantes resultados que comer adecuadamente puede salvar la vida de las personas. En el estudio de China hay más de 8.000 correlaciones estadísticamente significativas. La significación estadística resulta de gran importancia cuando una investigación demuestra con un 95% de probabilidades que los resultados obtenidos no se deben al azar. Entonces el hallazgo es estadísticamente significativo. Con un 99% de probabilidades se considera estadísticamente muy significativo. Conocer los mecanismos de acción refuerza la evidencia. De este modo, los resultados de otras investigaciones pueden incrementar o disminuir la fiabilidad de un hallazgo. Los metaanálisis obtenidos de múltiples estudios consiguen un incremento potencial de la seguridad. Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada. Artículo de la Organización Mundial de la Salud. Artículos similares. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne procesada. Declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre los vínculos entre la carne procesada y el cáncer colorrectal. Un comité asesor internacional que se reunió en el 2014 recomendó que la carne roja y la carne procesada fueran consideradas de alta prioridad para su evaluación por el programa de monografías del CIIC. Esta recomendación se basó en estudios epidemiológicos que sugerían que los pequeños aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer podían estar asociados con un alto consumo de carne roja o de carne procesada. La carne procesada fue clasificada como grupo 1, cancerígeno para los seres humanos. Esta categoría se utiliza cuando hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, hay pruebas convincentes de que la gente causa cáncer. La evaluación se basa generalmente en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos.
En el caso de la carne procesada, esta clasificación está basada en evidencia suficiente a partir de estudios epidemiológicos que muestran que el consumo de carne procesada provoca cáncer colorrectal. ¿Cuál es la recomendación de salud de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el riesgo de cáncer asociado con el consumo de carne roja y carne procesada? Entre algunas directrices sobre la dieta, también le recomiendan limitar el consumo de carne roja o carne procesada, pero estas se centran principalmente en la reducción de ingesta de grasa y sodio, que son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y obesidad. Las personas que están preocupadas por el cáncer podrían considerar el reducir su consumo de carne roja o carne procesada hasta que se desarrollen directrices actualizadas relacionadas especialmente con el cáncer. Aunque hay escepticismo en base a los planteamientos aquí presentados, mis conclusiones en base a la información recabada es que existe una relación directa entre las enfermedades actuales como el cáncer y el consumo de alimentos de origen animal. Apelando a mi analítica, basta con revisar a las personas más longevas del mundo y tras investigar su dieta, la mayoría de ellas llevan o llevaban una dieta mayormente basada en plantas, y es en estas poblaciones en donde se dan los menores casos de mortandad por cáncer, como fue el caso de Filomena Taipé Mendoza, quien a los 117 años murió, considerada una de las mujeres más longevas del Perú. Nació en Pucuto el 20 de diciembre de 1897, a finales del siglo XIX, en el centro poblado del distrito de Acoria. Su dieta consistía en un 90% de alimentos enteros de origen vegetal: cebada, morongo, trigas, trigo, habas, lentejas, maíz natural. Tal es el caso también de Natividad Hernández Lara, con 131 años de edad, quien llevaba una dieta similar. Gracias a todos por ver el video. Espero que las conclusiones y la investigación haya sido de su agrado. Y nos vemos en el siguiente video. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal para ver más videos, más información sobre salud y bienestar. Bye.